¿Qué rollo, plebes? Regresamos, seguimos en la lucha, seguimos en la batalla por ese tan anhelado rango 7. Ah, no, 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 el rango 10, el rango 10. Pero, ya saben, acaba de empezar Go Battle League. Empezamos desde rango 1, como ya lo saben, como ya lo mencioné. Y ahorita más que nada hemos estado probando equipos, hemos estado probando los Pokés nuevos. A Bulbasaur, Marowak, Alola, Drifblim, que no son nuevos, pero han tenido modificaciones en sus ataques o estadísticas de estos, así que están siendo un poco más útiles y pues los hemos estado probando. A lo mejor no es el mejor resultado, porque cuando pruebas un Pokémon realmente no sabes si va a funcionar en ese ámbito o si va a funcionar del todo. Así que hemos perdido bastante, hemos perdido más de lo que me gustaría, pero como les dije, aún somos rangos bajos, así que podemos maniobrarlos, podemos jugar con ello, podemos tener un poco de diversión. A lo mejor ya que llegue a rango 7, a rango 8, pues ya se tornará un poquito más serio esto. E intentaremos jugar ya con un equipo sólido, con un equipo que sabemos que tiene la habilidad de vencer. Y pues el chiste es divertirse también. Si no vamos a estresar el rango 7 u 8 al rango 10, pues del 1 al 7 hay que divertirnos. Esa es mi recomendación, es para probar equipos, para saber qué funciona, qué no funciona, cómo está el meta, qué crees que te vas a encontrar, porque incluso desde rango 1 hemos estado enfrentándonos a rangos 10, a rangos 9 de la temporada pasada, que yo sé que son muy buenos, muy sólidos. Y han sido matches bastante interesantes, ningún match ha sido regalado, salvo yo creo que del rango 1, como lo vieron en mi video anterior. Pero de ahí en fuera, todos los matches han sido con pokés sumamente meta, como Azumarill, Machamp Oscuro, Stonefish Galar, Deoxys Defense. Así que aquí no hay nada. Aquí en Go Battle League no regalan nada. El chiste es esforzarse. El chiste es estar preparado para ganar, para perder. Y dicen por ahí que ahorita los sets ya no pierdes tanto como las temporadas anteriores, ya es que casi era la par lo que podías ganar o que podías perder, incluso podías a veces perder por un 3-2 si te tocaban oponentes muy, muy disparejos en cuanto a rating, podías perder. Así que dicen que esta temporada no va a ser así, así que vamos a ver si logramos llegar a un puntaje donde ya te cuente el número de rating. Vamos a ver qué tanto, si llegamos a perder, qué tanto perdemos con un 3-2, con un 2-3, perdón, con un 1-4. Pero el chiste ahorita es divertirse. Y les estoy trayendo esta vez a Drifblim. Este Pokémon recibió una mejora en cuanto a su ataque rápido, el cual va a cargar ligeramente más rápido. Pero, lo interesante es que anteriormente necesitabas 5 ataques rápidos para llegar a ese viento hielo en primera instancia. Ahora solo necesitas 4, lo cual es bastante, bastante bueno. Realizar un ataque rápido menos es mucho, mucho tiempo. Y más cuando son jugadores o jugadas así muy cerradas, tirarlo en 4, quitarle ataque a tu oponente o poder baitear es bastante bueno. Así que yo voy a estar utilizando bastante con este equipo conformado con Toxicroak, Azumarill y Drifblim, como ya pudieron ver. Drifblim va a ser una especie de mi safe switch, cambio seguro. Porque con un poco de ventaja de energía, ese viento hielo puede maniobrar un poquito y ganar bastante match, o mínimo quitar escudos, debilitar al oponente, etcétera, etcétera. Así, vamos a agarrar un poquito de match. Aquí vamos a estar viendo match de rango 5 y rango 6. Toxicroak contra mi Abomasnow. Abomasnow es otro Pokémon bastante, bastante interesante. Ese no lo he probado realmente, pero sí he visto que me lo usan. En cuanto lamentablemente se encontró con mi Toxie y el oponente cambió a Stonefish Galar, lo cual no es bueno para él tampoco. Aquí yo sé que va a ser simplemente una avalancha porque tardó bastante en. Tardó muy poquito en tirarlo. Aquí voy a estar cambiando a mi Azumarill porque Azumarill decía que va a aguantar. No resiste, pero aguanta bastante, como ya lo sé. Le voy a estar tirando el rayo, no lo voy a estar cargando todo porque aunque me tire un terremoto, voy a poder farmeármelo todo. Y vean, es un terremoto, le baja aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad, y tiene un par de burbujas y lo farmeó. Ahora sé que va a regresar a Abomasnow, pero tenemos ese rayo de hielo y Abomasnow es resiste, es rayo de hielo, es neutral, perdón, por su tipo planta. Pero le vamos a estar haciendo bastante daño. Él tiene que tirarnos una energibola, sí o sí, parece que está farmeando mucho. Así que vamos a ver si decide tirarnos meteorobola o energibola, meteorobola.
Muy bien, nos quiso baitear, pero yo no tenía nada por qué escudar. Ese Sazonal ya había hecho su trabajo, ya había eliminado a Stomp Fincalar. Así que vamos por otro rayo hielo. Y el oponente lo deja ir. Y Azumarill se lleva a dos Pokémon del oponente. MVP, ya saben cómo es Azumarill de tanque y pega bastante bien. Nada despreciable. Aquí nuestro oponente tiene su propia Azumarill detrás. Y pues aquí, ¿qué se le va a hacer? Tengo un Toxicroak con bastante energía, tenemos los escudos y también tenemos ese Drifblim ahí atrás. Así que voy a estar baiteando con ese bomba fango, voy a tirar bomba lobo, vamos a ver si mi oponente decide escudarlo o no. De igual forma, dos escudos en Drifblim contra una Azumarill, no importa si tiene rayo hielo, va a necesitar dos rayo hielo para vencerme. Así que en teoría ocuparía lanzar cuatro y yo no lanzar ningún ataque cargado, así que lo veo bastante difícil para él, casi imposible, a menos que se me trabe, a menos que los dioses del lag estén de su lado, pero parece que no lo están por la sombra y simplemente voy a llegar a un viento hielo y va a ser GG. Y cuéntenme cómo les ha ido, cómo empezaron su camino a rango 10. Han estado usando Pokémon nuevos, Pokémon que ya conocían, un equipo diferente, un equipo el cual ya dominan a la perfección, lo cual siempre recomiendo intentar tener un equipo que tú sepas ventajas y desventajas específicas de ese equipo para mejores resultados. Aquí nuevamente un hit favorable, tenemos a Stonefish Galar contra mi Toxicroak. Solo me necesito guardar de ese terremoto que me va a estar one shoteando, pero con escudos esto es un match favorable para mí. Voy a tirar como fango, el oponente no lo va a cubrir. Aquí intento hacer un cambio porque muy probablemente este sea terremoto, pero necesito cubrirlo. Lamentablemente es una avalancha, me evita bastante bien el oponente y cambia a Deoxys y yo cambio a Drifblim. Hacemos un cambio instantáneo los dos. Yo voy a estar tirando viento y hielo que quiero debufearlo antes de que me tire su primer ataque cargado, que probablemente sea avalancha, no creo que sea trueno. Me he encontrado con ambas variantes de Deoxys defensa, tanto avalancha y trueno, como avalancha y psicoataque, me parece que es. Más que nada por esos Toxicroak muy probablemente, pero cualquier moveset es viable. Yo voy a estar tirando un siguiente rayo hielo y él va a estar llegando a otra avalancha. Yo sé que con los debuff esto no me va a debilitar y voy a poder farmear a ese Deoxys. Un par de básicos más, lo farmeamos, vamos a ver qué entra de parte de nuestro oponente. Entra un Zapdos. Aquí alcanzamos justamente a tirar otro rayo hielo, cual necesita cubrir, ya que le va a hacer bastante daño si no lo decide cubrir. Yo cambio rápidamente a Toxicroak, que aunque sea un tipo volador, esos Pokémon oscuros reciben daño, mucho más daño de lo normal, así que no lo va a estar aguantando tanto como él quisiera, porque vean, le baja bastante ese contraataque, le baja bastante. Aquí yo voy a dejar ir a mi Toxicroak porque sé que tengo a ese Drifblim y a Azumarill ahí atrás. Drifblim lo guardé para un cambio de sacrificio si es que puedo hacerlo. Aquí mi probablemente sea el ataque tipo eléctrico, que este Zapdos tiene rayo, lo voy a estar cubriendo bastante bien para mí. Aquí vamos a ver si lo puedo farmear y entra Stonefish Galar, que probablemente esto sea un terremoto. Vamos a ver, avalancha, muy bien, no tenía la energía suficiente para regresar con Zapdos, pero yo ya tengo una hidrobomba lista y él no tenía su ataque cargado, lo cual es bastante afortunado para nosotros. Así, vamos con el siguiente match contra el oponente Nico Laquito. Hola Nico, ¿cómo estás? Y Alolan Marowak. Alolan Marowak, que es un Pokémon que también recibió un buff interesante, igual que Drifblim. Ahora va a cargar un poco más rápido esos dos palos, esa bola sombra. Y como saben, Toxicroak tipo veneno le va a estar siendo súper efectivo, lamentablemente. Así que yo voy a estar tirando bomba fango, que también le va a ser súper efectivo. Vamos a ver si lo deja ir o no lo deja ir. El oponente perfectamente lo deja ir, sabe que no lo va a habilitar. Y yo sé muy bien y estoy contando, así que hago un cambio bastante bueno para recibir ese hueso palo con mi Azumarill, que no le va a estar haciendo tanto daño. Y el oponente cambia su propia Azumarill. Ahora sí tenemos un duelo de tanques azules nuevamente. He estado debatiendo en el moveset ideal de Azumarill porque he visto muchos Azumarill, así que ganar el Mirror podría ser ventajoso. Tener esa Carantoña puede ser. Ya he perdido juegos por no tener Carantoña. Y mi oponente sí, como pueden ver en este. Que aunque tenga ligera ventaja en energía, no importa porque tardo más en llegar a Hidrobomba. Además, hago menos daño. Así que es debatible. Si quiere Hidrobomba Carantoña, Rayo Carantoña. No sé. Depende de tu equipo si eres muy débil a Azu. Toxicroak puede manejar a Azu en ciertos aspectos con ese bomba lodo. Mi Azu en teoría puede habilitar suficiente al Azu del oponente.
Y mi Drifblim, pues también con escudos puede hacerle bastante daño a ese ace, ya que una bola sombra le haría aproximadamente a la mitad. Así que es debatible, no hay correctos e incorrectos. Aquí vamos a terminar por farmear justamente a ese Azumarill y nuestro oponente va a regresar con Marowak Alola. Vamos a ver si decide cubrir esta bomba Fango. Decide cubrir muy bien para mí, pero estamos simplemente a un básico de llegar a otra bomba Fango, lo cual va a debilitar a nuestro oponente. Y esto se va a decidir por el Pokémon que tenga allá atrás el oponente y tiene un Stampish Galar, pero yo tengo dos escudos, así que va a ser Digi para él. Necesita cuatro avalanchas para derrotarme, así que no creo que lo logre. Muchísimas gracias por ver este video. Ya estamos bastante cerca de los 1000 suscriptores, así que les agradecería si pueden compartir el video, suscribirse, darle like. Igual dejen en los comentarios cualquier cosita, cualquier poke que les interesaría ver. Ya estamos cerca del rango 7 y obviamente vamos a empezar el camino a rango 10 muy pronto, el cual yo creo que va a ser bastante difícil, bastante entretenido con todas las nuevas adiciones en cuanto a movimientos y características sean se dice. Bueno, como siempre les digo, nuevamente muchas gracias por el video. Y pues suerte en sus batallas de Go, Battle, Lag, digo, League. Y nos vemos hasta la próxima.